Sí, bueno, en principio vamos a dar a conocer quiénes somos como empresa a nivel europeo y a nivel mundial, en qué está centrado nuestro programa de mejora genética, con qué estamos trabajando. Hablaremos un poco de la evolución genética de nuestro programa, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y acabaremos un poco comentando el tema varietal y bueno, el tema un poco del desarrollo de los mercados. ¿Qué tiene que aportar tu empresa al sector agrario extremeño? Bueno, a día de hoy lo que vamos a aportar y vamos a introducir es un nuevo programa con una genética completamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora, una genética completamente diferente a la genética europea, ya que en Estados Unidos la forma de trabajar es una forma completamente distinta. Introduciremos variedades más rústicas, variedades con mayor post cosecha, mayor vida útil, muy útiles para la exportación y para todo lo que es la venta transoceánica. ¿Qué te parece el evento competitivo de este frío? ¿Qué esperas que se pueda? Pues sinceramente ha sido una gran sorpresa y me parece que es un paso más para la recuperación de un sector que por desgracia está cada vez más complicado, pero bueno, tipo de eventos como este lo único que hacen es ayudar evidentemente y bienvenidos sean, por supuesto. Muchas